Pues qué tal, Banduchis Gamer, yo soy Draco y estamos en este rincón del gamer con todo el club el día de hoy y está con nosotros con todo el power. ¿Qué tranza, bandita? Yo soy Poder Latino y aquí andamos una vez más y pues a darle. También está con nosotros con la especialidad de todo lo que sabe de videojuegos, el comandante de comandantes, mi querido comandante Marcos. ¿Cómo estás, comandante Marcos? Aquí estamos bien y pues esperamos a que les vaya a gustar este nuevo contenido con una persona especial. Así es tan especial que ya lo vemos en pantalla y está con nosotros acompañándonos un invitadazo. Se nos está agregando al club y bueno, está con nosotros. ¿Cómo estaría bien? ¿Spooky Diamond? ¿Te parece bien? El Spooky. Spooky Diamond. Pues bien, vamos a iniciar este fabuloso Rincón del Gamer. Y el tema del día de hoy va a ser los personajes de los videojuegos que más nos dieron miedo, con los cuales nos traumamos, tuvimos pesadillas y la verdad es que es alguien que no nos gustaría ver de cerca en la vida real. O sea, pues vamos a iniciar. Esto es el Rincón del Gamer y aquí, chavos, iniciamos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer. Iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar el día de hoy sobre los personajes que nos dieron miedo. Y bueno, pues ya, una vez hablando de esto, la verdad es que sí hay varios personajes de varias entregas. Pues vamos a hablar de Resident Evil, de Silent Hill, Obscure, muchos juegos, inclusive Alien, que han causado terror entre todos los juegos que hay por ahí. Pero bueno, nosotros vamos, cada quien de nosotros del club escogió un personaje el cual nos causó miedo y del cual hablaremos de nuestras opiniones sobre esos personajes. Cabe aclarar que también no es un personaje, un jefe, un boss, como lo conocemos comúnmente, y que puede ser cualquier personaje de cualquier juego que nos haya dado miedo. Pues bien, vamos a empezar con las preguntas, ¿les parece, muchachones? Para que nos digan cuáles son sus personajes. Y bueno, quiero empezar con Marcus. Dígame, ¿quién es tu... ¿cuál es el juego y quién es el personaje que te causó miedo? Bueno, el personaje que me causó miedo es del juego de The Witcher 3, La Cacería Salvaje. Son las tres, bueno, en concreto es una de las tres hermanas que tiene la capacidad de... Bueno, vamos a hablar más adelante de ello. Es una de las tres hermanas que es uno de los jefes, por así decirlo, principales a la hora de sacar uno de los finales malos. Este jefe, pues, es uno de los que más me dio miedo. Bien, bien, bien. Pero hay que cabe mencionar que también, pues, The Witcher no es un juego de terror, ¿no? Pero bien, ¿alguien más quiere mencionar sus personajes en ese sentido? Sí, yo quiero. Pero a ver, vamos a darle la palabra al invitado. A ver, Spooky, dinos cuál es tu personaje. Pues, antes el que me daba... Bueno, se puede decir que sí me daba como miedo porque jugué ese juego cuando estaba yo en la primaria. Fue el gordo del hacha de Resident Evil. Ese, no sé, me causaba mucho miedo. ¿De qué Resident era? Del Resident Evil 5. Ah, del 5. No, del 5, cuando empiezan a llegar todos. Sí. Están así como... Bueno, que están como matando al que te entrega las armas del inicio. Ok, sí, lo ubicamos. Muy bien, la verdad es que sí es un gordo que te causa miedo. Pero bien, va a haber poder, tú nos decías que querías mencionar el tuyo. Sí, de hecho, bueno, tengo tres, pero los voy a poner en orden. El primero que me dio miedo fue Nosferatu, de Resident Evil, código de Verónica. Pero no al momento de enfrentarlo, sino su primera aparición en la Antártida cuando hay un cuarto secreto atrás de un, ¿cómo se llama? Como de un estudio, un despacho. Abres un compartimento secreto y lo ves en una rejilla. Esa escena a mí me causó miedo. El segundo, indiscutiblemente, Némesis. Cada aparición sí era un dolor de huevos y sí daba miedo. Más sin embargo, el que sí me llegó a impactar por su presencia, porque ciertamente nunca lo, hasta donde yo me quedé, nunca lo mataba. O sea, dejaba de salir o de regenerarse, no sé cómo llamarlo. Respondió. Y es el guardián de Devil Within, que es el de la, o sea, imagínate una pinche cajota con alambre de púa, su hacha, y luego también al momento de enfrentarlo te ponía trampas, o sea, sí estaba perro y nunca lo mataba, simplemente
seguía apareciendo. Creo que sí lo llegabas a matar en cuanto le metías en una chingadera de estas, una tipo reja, y ya le caían unos unos picos, atravesaban la caja. Si mal no recuerdo, creo que ahí fue cuando ya no vuelve a aparecer, creo, sí, pero según yo, final otra vez. Es lo que te iba a decir, según yo, nunca lo terminas de ahora sí que nunca lo matas al desgraciado, porque de hecho ya está muerto, cabe mencionarlo. Así es. Bien, yo ya les voy a mencionar rápidamente, es el juego de Outlast, y es el Wild Rider, que la verdad es un fantasma, técnicamente es un fantasma, y se lleva, es el que mata a todos, técnicamente es el que mata a todos, entonces, y luego, para contextualizar lo que es Outlast, es un juego en el cual, pues, no hay, no tienes armas, ¿no? Todos los juegos que mencionaron ustedes, tienes armas, a excepción de Devil Will, de Ado Dalai. Este juego no tienes armas, entonces imagínate sentirte impotente de poder defenderte contra un fantasma, ¿no? Entonces está cañón. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta, que se la voy a hacer a mi querido Spooky Diamond. ¿Crees que su maldad está justificada en este personaje que nos comentabas, el de la hacha? No. Según yo, esa era como... Pues no justificada como tal, pero pues seguía las órdenes de alguien, por lo mismo del virus. Exacto. Bueno, creo que acabas de responder diciéndonos que sí, en la parte de virus, ¿no? Estaba justificada su maldad porque no era consciente, sino el virus lo llevaba a esa situación. Bien, mi querido poder, cuéntanos. Pues yo creo que más bien que tenga justificación o razón de ser, pues yo creo que todos. Pero al final del día, pues, por la temática del juego, la historia, todo eso, hablando de Evil Within, pues ya era un personaje que en sí, pues ya estaba muerto. Entonces, pues, por lo mismo que estaba aconteciendo ahí en todo ese relajo, pues vamos a llamarle que tiene cierta justificación, porque la maldad que tiene... Pues ahora sí que es a raíz, precisamente lo mismo que comentaba el Spooky, ¿no? En este caso, pues era el virus, acá era por precisamente todo lo que acontecía, o sea, era razonable. Pero cabe mencionar que hay otros que pues no tienen como que esa razón de ser para que sean villanos, o bueno, no villanos, sino que tengan esa maldad, ¿no? Bien, pues ya, vámonos a la siguiente pregunta. A ver, muchachos, para que piensen bien la calificación que le van a poner a su personaje. Del 1 al 10... ¿Qué tanto terror? O sea, la palabra es terror, que es mayor a miedo, ¿eh? ¿Qué tanto terror te dio ese personaje? A ver, cuéntanos, mi querido comandante Marcus. Híjole, se llaman las damas del bosque y la verdad, su terror era de un 8 a un 9. Así de plano. Más adelante creo que vamos a ver la razón por la cual lleva ese puntaje. Bien. ¿Alguien más quiere decir su calificación? A ver. Dilo, si tú eres el invitado. Pues, en esos tiempos sí, como que me daba miedo. Así como que sentía raro así del... O sea, no sé el miedo que uno siente, porque pues iba como en quinto de primaria. Entonces, yo creo que en esos tiempos era como un 9 a 10. Pero así ya, ahorita ya, ¿no? Sí, en esos tiempos sí me causaba pesadillas. O sea, el 10, yo entiendo, o sea, yo entiendo que ya el 10 es como para apagar la consola, ¿no? Decir, ahí muere, ¿no? No sé si... Se orinaba, soñaba con él. ¿Sí te llegó a pasar eso, Spooky? No, pues sí, soñé con él y pues por eso. Ah, no, sí está. Cabrón, eso sí está, sí. Justificado su calificación. Entonces, es que me imaginé en ese momento y así como lo decía del Outlast, sin armas o así, ¿no? ¿Y para dónde irte? Muy bien, yo también le pondría un... creo que es el que más me ha asustado por la impotencia. Yo creo que también le pondría un 8 o un 9. Bien, vámonos a la siguiente pregunta, mi querido Spooky, contéstanos esta pregunta. ¿Crees... qué sensación tenías cuando aparecía? A ver. No, pues sentía así como... ¿cómo lo voy a matar? Porque en ese tiempo jugaba con un amigo. Uh-huh. Que venía a mi casa y lo traía el juego y todo. Pues yo era mi primera vez jugando, porque básicamente nunca había jugado un Resident Evil. Y pues, no sé, sentía así como de defiéndeme, ayúdame, güey, o yo qué sé, tira paro, porque pues la neta estaba bien, güey. De hecho, es el primer episodio, ¿no?
bueno, donde ya hay pelea. Ajá. Según yo. Y sí, pues también era así como que, ah, no, pues con cuál apunto, qué hago aquí. O ese tipo de aspectos, pues los controles no me los sabía bien. Creo, entonces, creo que una de las partes de este individuo y de muchas cosas buenas que salió en este Resident Evil, inclusive creo que desde el cuarto ya venían, es de que los enemigos ya te hablaban, ¿no? Te hablaban y lo peor de todo es que te hablaban cuando ya los tenías atrás de ti, ¿no? En tus espaldas. Decían, ule, ule. Ajá, y en especial este que venía con la hacha y de, no sé, la verdad no recuerdo bien qué frases decía. Y cuando volteabas, ya lo tenías encima, ¿no? Así de, ¡ay, güey! Y ese era lo que también te provocaba ese miedo, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí, entiendo el miedo de este cuate. ¿Alguien más? Me quedo, Marcus, ¿poder? ¿Quieran comentar? Bueno, este ser sí daba, al momento tú de verlo, no era miedo, por así decirlo, visual, sino por la forma en la que se expresaban estas damas del bosque, ya que más adelante te enteras que se podían transformar en una hermosa y bella mujer y pues ahí seducirte y luego te mataban. O sea, eso es lo que daba a entender la historia. ¿Y qué pasaba? Tú al momento de escuchar cómo se iban expresando, nunca sentían miedo, aunque el personaje principal decía que si tocaban a la que era su misión en ese instante, pues él iría y las mataría. Y estos personajes, independientemente, no les importaba y seguían burlándose. Era un tono burlón, pero también amenazaba en ciertos puntos. Ok, ¿tu poder? Pues en mi caso, fíjate que era una lluvia de emociones, porque impactaba al verlo. O sea, simple con verlo ya, sí al menos, bueno, en lo personal me impactaba. Me emocionaba porque pues ya te ibas a enfrentar con este canijo nuevamente. Te desesperabas porque pues sabías que te costaba uno y la mitad del otro eliminarlo. O sea, en sí toda la temática sí era una lluvia de sentimientos, ¿no? En mi caso, pero era chido, ¿no? No sé, esa adrenalina, yo creo que lo cerramos ahí. Deja si me dejas agregarle ahí con este individuo. O sea, hablamos de Devil Within, el guardián. Cuando lo juegas por primera vez, creo que la experiencia es esa, ¿no? Bueno, yo en mi experiencia, es de que lo estás disparando, te avientas todas tus armas chonchas. Y de primer momento, cuando te estás gastando las armas poderosas y ves que no se, ni siquiera se inmuta, se dobla, dices, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Entonces si te llegas a desesperar, te llegas a poner bien tenso. Y en un momento cuando ves que ya se dobló, se pone de rodillas y ya se cae técnicamente muerto, dices, ¡yes! ¿No? El típico festejo de, ya lo maté. Y de repente empieza a hacerse la cámara así como que y empieza a hacer un sonido medio extraño. Y acto seguido el güey empieza a aparecer del suelo, ¿no? Empieza otra vez como que a brotar en otro lado. Y dices, güero, ¿qué tranzas? ¿Cómo se muere este güey, no? Entonces, ese miedo, esa sensación de, no lo puedo matar primero, ya lo maté segundo, tercero, vuelve a revivir, ¿qué diablos está pasando aquí, no? Entonces, esas sensaciones, como bien dijiste tú, son diversas, ¿no? Varias emociones en un ratito con este enemigo, ¿no? Sí, de hecho, ahorita me acordé. Precisamente la primera vez, yo recuerdo que me gasté todas mis santas balas. Obviamente, pues ves que tiene una cajota fuerte, por default empiezas a disparar a la cabeza, ves que no le haces nada, pues al cuerpo, te acabas todas las balas, pasa eso que comentas, cae, vuelve a aparecer y fácil así lo tumbé como 3-4 veces y me mataba y me mataba y me mataba hasta que por obra del señor, yo creo, me iluminó y me di cuenta que tenía que salir corriendo en lugar de matarlo. O sea, tenía que buscar la manera de salir en ese laberinto, tipo mapa que te salía ahí, pero buscar la salida. Así es. Y en cada una de las siguientes lugares donde te salía era casi lo mismo. Así pero es. Sí, la primera vez sí fue un dolor de huevos. Sí, sí, sí. Bien, yo nada más comento rápidamente del mío. A mí, les voy a ser honesto, me dio escalofrío. Porque tienes que correr, o sea, no hay otra forma de, en el juego de Outlast y en especial de Wired, no hay de otra, o sea, tienes que correr y tienes con los gatillos, lo que hacía tu personaje era voltear hacia atrás, entonces verlo atrás de ti y correr me causó, sí escalofríos, o sea, llegó un momento en que me dio escalofríos. Jugar este título, y más porque son juegos que me aventaba de noche. La verdad es que no me gustan jugar este tipo de títulos en la noche. Tampoco voy a decir que los juego a la 1 de la mañana, o sea, también, o sea, pero sí los juego en la noche.
Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, chavos. Y va para ti, Poder. ¿Qué tanto ayudaba el contexto del juego para sentirte estremecido por su presencia? Todo, ¿eh? Sí ayudaba todo, 100%. El ambiente, la forma, como la imagen, no sé cómo nombrarlo, la pantalla, cómo se visualizaba el momento que aparecía. Sí. La musicalización, obviamente, ya lo dije, el ambiente, tanto de todo lo que te rodeaba, lo que veías. Era como una alcantarilla. Y te llegaba a impactar. O sea, al momento de ver eso en tu pantalla, dices, ya valió madre, ¿no? Y luego entraba la música, lo veías, o sea, sí, sí estaba. No sé, pongo calificación ahí, sí, definitivamente un 10, se lo llevaba. Y eso que yo sí lo llevaba a jugar de noche, en la madrugada. Sí, sí, sí. ¿Alguien más lo quiere? A ver, mi querido Marcus. También el contexto, como dice Poder, ayudaba demasiado, ya que tanto el soundtrack, las líneas de este personaje y el trasfondo que iba, pues sí, que lo acompañaba, daba para, pues, al momento, las primeras veces que tú veías estos personajes, pues sí, no te daba tanto miedo, pero cuando los ves más adelante, que, pues, por así decirlo, están en lo que sería como un sauna, pero de sangre, pues ya ahí es cuando empieza el problema y empiezas a dudar de, ¿voy por otro pantalón o no? Así es la vez que son enemigos que la verdad nos causan miedo en todo el contexto. ¿Quieres opinar, mi querido Spocky, sobre...? Vale, dale. Pues a mí también así como que me entraba la... Bueno, pasó lo que mencionaba Poder, que igual yo antes, como no sabía, pues les daba todas las balas. Y aparte de eso, pues al sentirte rodeado de todos los enemigos y no solo de ese. Y después de eso, que en ese tiempo me tocó un compañero tóxico, me disparaba los botes y me bajaba la vida y luego llegaba el del H y me golpeaba. Fíjate que eso no me agradó mucho del Resident 5, porque esas escenas, si lo recuerdan, eran empieza la historia en África. Llega Chris Redfield, llega a África con esta chava, ya se me olvidó su nombre, la morenita. Shiva. Y empiezas la aventura, pero es de día. Casi todos los escenarios de Resident Evil son de día. Como que siento que ese contexto que estamos, es lo que estamos hablando ahorita, siento que eso le quitó más miedo al juego. Que, imagínense estos enemigos de noche, ¿no? En el mismo juego, porque era de día. Técnicamente todas las la historia del juego se basa en situaciones de día. Y este enemigo, la verdad es que sí le da miedo. Y muy buen punto lo que dijo Spocky Diamond, ¿no? Cuando es como una horda, te llegan así todos los zombies, te llegan en horda y no sabes ni a quién dispararle, ¿no? Y no sabes quién es el mero mero hasta que te llega este cuate y le estás dispara y dispara y no se muere tan fácilmente. También esto llega a desesperar, ¿no? Y a causarte más temor. Sí, sí. No, es que muy bueno. Nada más era por tiempo. O sea, ¿sí? El tiempo de esperar a que lleguen los militares y lancen la bazooka. Así es. Bueno, yo en mi caso del juego de Outlast, cambiando un poquito de autotítulo, siento que el escenario no fue tan bueno. La musicalización sí, el efecto de audio sí, las cámaras sí, pero como que era, ya como es la parte final del juego, está como que en una fábrica, ¿no? Entonces pierde, ahí siento como que perdió un poquito la lógica. Hubiera estado sí, chido que este fantasma se hubiera perseguido un poquito más en lo que es el manicomio. ¿Se acuerdan que este juego de Outlast comienza en un manicomio? Y hay lugares oscuros. Y sí lo vemos, ¿no? O sea, sí parece este fantasma, pero nada más parece por ratitos. Hubiera estado chido que te hubiera perseguido por todo el manicomio, ¿no? Pero bueno, ya fue el juego y así lo dejamos. Bien, la siguiente pregunta, ya la última, chavos, para irnos. Esto ya es a títulos personales, cada quien nos dirá sus experiencias. Ya, de hecho, ya Spocky Damon ya nos lo dijo, pero bueno, ¿tuviste pesadillas después de jugarlo o te afectó de alguna manera emocionalmente el juego? A ver, ahorita, yo creo que nos comente Spocky, pero vamos a dejarlo al final porque sí, ya nos contó su historia. ¿A ti te causó ese conflicto, mi querido Poder Latino? Fíjate que no, creo que no. Estoy sano, estoy bien. Se nota. No vamos a recordar. No, fíjate que recordando, creo que con lo único cabrón que yo soñé, pero no lo considero pesadilla, creo que fue con Nemesis. Pero ya con los demás, no. Creo que yo recuerde, no. Ok, tú, Marcus.
No, pues lo mismo que poder, este personaje nunca me causó miedo. Los únicos que sí, pero pues, eran ya de juegos antiguos y hasta por las películas, fueron los T-800 o el exoesqueleto de los Terminators. Siempre soñaba que estaba yo en mi cuarto y entraban y me mataban, o luego me rompían lo que era el cuello o por la mitad, y pues sí, así espantaba, la verdad, sí espantaba. Uy, a una corta edad, pues sí, sí te daba miedo ya, pero pues enemigos no, no se comparan con el Terminator, no. Yo creo que también en algún momento soñé con Terminator, digo, me estoy saliendo del tema, igual que el Marcus, pero en algún momento creo, fíjate que no me daba miedo, y digo, ya nos salimos del tema, si quieres después lo comentamos en otro capítulo, pero no sé si llegaron a soñar los que vieron las películas de Terminator. A mí, yo llegué a soñar no con el Terminator, sino en la época futura, en donde están en los cráneos, en el piso, está de noche, bien lúgubre, y sí da miedo. A mí esas, yo llegué a soñar esas escenas, y sí me quedé así como que, ay, güey, imagínense vivir en un futuro así, ¿no? Todo devastador, todo cruel, que no estamos lejos. Estaría chido. No estamos lejos, pero estaría chido. A ver, mi querido Spocky Diamond, cuéntanos sobre tu pesadilla, más o menos, ¿cómo estuvo? No, pues yo recuerdo que estaba, bueno, ya había jugado el de la parte donde está Jill y Chris, que es como un capítulo extra o algo así. Es pues no sé, pensé cuando tienes que matar a los, bueno, son como unos gigantes con un palo, así, pero con el gordo. Y no sé, me daba un montón de miedo porque ni armas traías y eras de estar solo y yo pensaba, ¿cómo le voy a hacer? O así, y me la pasaba corriendo casi todo el sueño. Esa fue mi experiencia. A ver, pero para que haya sido una pesadilla, ¿sí te despertaste en algún momento de tu sueño? Así, decir, ay, güey, ¿qué onda? Pues no necesariamente con él, pero cuando salieron los de la lenguata, los que parecen perros, no sé cómo se llaman. Y que me agarró y así como que me desperté, o sea, salté literalmente. Ay, güey, no, sí, es así de pelo gancho de Spocky. Toma. Yo, bueno, ya les comenté. Y sigo normal. Sí, es igual que, a ver, todos al mismo tiempo, así. Ya valimos gordo. Bien. ¿Algo más que quieran agregar ya para despedirnos, chavos? ¿No? La verdad pues es que nada, estuvo. Felices sueños. De hecho, cuéntanos. De entrar a la mansión. Cuéntanos. Es que dijo Spocky Diamond que quería jugar Outlast y que lo estaba jugando. E inclusive estaba haciendo un streaming del juego. ¿Y qué pasó, Spocky? Pues apenas llegué a la mansión y justo antes de entrar a la ventana me dio miedo y terminé el directo. Me cambié de juego. Ahora imagínense si hubiera llegado a los calabozos donde están las celdas. Imagínense si hubiera llegado a donde están los gemelos, güey. Ay, es que lo malo es que estaba sentado ahí, wey, y era de noche, pero agarró y de la nada llegó mi hermano y abrió la puerta y fue así como de, ah, no. Ahí muere. No, porque no tenía cámara, pero no. Sí me espantó y pues dije, no, ya no. Muy bien. Pues vámonos, chavos, vámonos ya. Estuvo chida la serenata del día de hoy, estos especiales de Día de Muertos. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Pues bien, espero les haya gustado este Rincón del Gamer. Yo soy Dracon y estuvo en el club. Estuvo con nosotros Poder Latino. Gracias, Poder. Andamos, bandita. Nos vemos en la siguiente. También estuvo con nosotros el especial Comandante Marcus. Nos vemos, Comandante Marcus. Gracias. Pues nos vemos y gracias a ustedes que nos ven y pues nos vemos hasta la próxima. Y también el invitado especial, el del club, el integrante más chavito de los chavitos, Spocky Diamond. Hasta la próxima. Sale pues, yo soy Dracon y nos vemos a la próxima. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones y ver todos los más videos. Nos vemos y bye bye. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlene Block y hasta la próxima.